nombre es Iván Herrera y pues vamos a presentarles el mural que se acaba de efectuar hace unos días atrás. Bueno, estamos viendo que es un mural, otro más en la ciudad donde se ven representados pues símbolos de aquí, de la zona. ¿Nos puedes hablar de ello? Claro que sí, pues tiene mucho que ver con lo que es la naturaleza de la zona, las orillas que sería aquí en Nogales, pues la belleza real que tiene la ciudad para expresar, ¿no? Muchas de las personas pues no la conocen y yo trato de traerla aquí pues a una zona visible y pues accesible a todo el público, pues gracias con la ayuda de lo que es el candidato y pues con el dueño de lo que es el negocio de la pared, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a finalizar esta obra? Fueron 10 días exactos, 10 días contando, fueron alrededor de 5 o 6 horas diarias y pues sin detenerse, ¿no? Corridas las horas. ¿Hay un objetivo, hay una meta más bien a un futuro con esta realización de murales que se van acumulando y se van exponiendo? Claro que sí, pues la meta sería lo que es la educación, ¿no? La educación a las personas acerca de estos pequeños tesoros o grandes tesoros que tenemos en la ciudad, que sería como los paisajes, la flora, la fauna, incluso algo de lo que es la tierra, ¿no? Tocando el tema de minerales y diferentes cosas que podemos encontrar o nos brinda la tierra, ¿no? ¿De cuántos murales tienes? Este es el octavo mural y pues con planes de más. ¿Esto te ha traído algún beneficio en lo particular, en lo profesional? En lo profesional más que nada, pues puesto que sirve de experiencia, mucha experiencia para poder trascender más, ¿no? Y dejar más trabajos con mejor calidad. ¿Y la gente cómo ha reaccionado? Porque si bien es sabido, de repente como este tipo de expresiones no son muy bien aceptadas, ¿no? Pues al principio casi siempre es el cholo, o pitan o algo, pero ya una vez le toman la forma, los colores, pues ya pasan y se disculpan hasta veces, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del mural? El mensaje del mural este tiene que ver, bueno, pues son muchos mensajes, ¿no?, englobados en este trabajo. Tiene que ver con el cuidado de los animales que hay, ¿no? Muchos animales que no se respetan en esta zona, algunos temas sociales, ¿no?, que se vienen viendo desde la fundación de Nogales, algunas vistas desde los cerros y pues tiene que ver con los paisajes también, ¿no? Si lo pusiéramos en un poquito cuestión económica, ¿cuánto sería como la inversión? La inversión, ¿qué será? Menos de 15,000 pesos. ¿Eso implica materiales también? Sí, entre materiales y costos de logística, ¿no? Movimiento y todo eso. ¿Pero no honorarios, por ejemplo? Pues los honorarios viene incluido en lo que es, digamos, gasolina y todo eso, ¿no? Comidas, etcétera. ¿Apoya de nueva cuenta este tipo de proyectos y apoyado por el comercio local? Sí, desde luego. Bueno, decía ahorita aquí mi amigo que es el octavo, nosotros le hemos patrocinado 3, este es el tercero. Quiero agradecerle aquí al comerciante empresario que nos brindó la oportunidad. Seguramente cuando se lo presentamos, pues decía que qué tipo de, en este caso, de murales iba a ser. Porque luego lo platicamos y lo discutíamos con el artista, es promover el arte. Ustedes recuerdan, nosotros combatimos mucho lo que eran las placas, pero no los murales, esto es artístico, esto es arte. Fue por eso que le pedimos aquí al empresario que nos diera la oportunidad y a Letras de que nos apoyaran. Bueno, muy bien, ¿y usted? ¿Cuál es su sentido de estar apoyando estas causas culturales? Bueno, a mí cuando Armando me platicó, honestamente patiné un poco, pero después platicando con el artista me hizo ver una serie de detalles y me pareció muy el lugar muy idóneo. Y conforme fui viendo que fue trabajando, pues la verdad me estuvo convenciendo, al grado de que yo me di cuenta que personas todavía no terminaba el mural, iba a medias y ya le estaban tomando fotos. Eso a mí me sentí orgulloso, la verdad, de estar con él un poquito en este proyecto que pues para mí es maravilloso. ¿Le da otra visión a su negocio? Completamente, 100%, sí, así es. ¿Tenía a otros comerciantes o empresarios a que pusieran su pared? No, sí, definitivamente. Yo exhorto al comercio organizado aquí en Nogales a que apoye principalmente al artista y este señor que tiene muy buenas ideas, la verdad, porque la verdad él fue el que inició, ¿no? Yo sí, y exhorto al comercio organizado que se fije en estas cosas, que vale la pena. ¿Qué fue lo que hizo usted como comerciante? ¿Solamente prestar la pared? Bueno, apoyé un poquito en lo que pude con él en lo económico. Y nos pusimos de acuerdo yo y el artista y de mí salió con mucho agrado. ¿Cuál es su nombre? Gilberto Valdés. Muchas gracias. Gracias.